El domingo 17 de agosto del 2014 quedará marcado en la historia del fútbol de Punta Arenas como la inauguración justamente en la Liga de Ascenso. El calendario programaba el partido en casa contra el Municipal Liberia. Las expectativas de el primer partido después de haber dejado la Liga Mayor generaba que Punta Arenas pudiera ganar. La afición, muy consciente del apoyo que debe tener hacia el equipo para retornar a la primera división, colmó la gradería sur y la gradería norte, principalmente la de sombra. Esto significa que tanto el comercio como muchos de los aficionados mantienen la esperanza viva de que Punta Arenas pueda retornar nuevamente a la primera división. Así también lo escuchamos y lo vivimos en la cantidad de aficionados que conversaron con Color TV y pudieron demostrar el cariño, el afecto y también la esperanza que tienen para que Punta Arenas Fútbol Club pueda retornar el próximo campeonato a la máxima categoría. Ya en tanto, durante el partido, los 11 hombres comandados por Luis Diego Hernández empezaron con un dominio claro en el primer tiempo. El primer gol se dio hasta la segunda mitad. Un capitán que siempre ha sido porteño y con corazón, garra y coraje, Roberto Wong. Así decretó ver el primer gol en el primer partido de la Liga de Ascenso. El partido terminó tras los 94 minutos con 2-0, gracias a la anotación de Johnny Chacón, que avanzó justamente solo para enderezar las acciones y así anotar el definitivo 2-0. Punta Arenas comienza con el pie derecho este largo y kilométrico proceso para llegar a convertirse en el campeón de la Liga de Ascenso. Pero estos muchachos tienen sed, tienen hambre de gloria y quieren vestirse como campeones después de estos 10 meses del campeonato de la segunda división. A ver, la Virgencita de Los Ángeles, por dármela hoy aquí al profe, por darme la confianza realmente. Sin ellos no soy nada y por eso estoy acá. Creo que ese gol hoy vale los 3 puntos, no solo para mí, sino tanto para los compañeros. Realmente creo que este gane es bueno para comenzar a demostrar que nosotros queremos subir a primera de nuevo. Bueno, importante haber sacado este primer triunfo como locales, nos da mucha confianza y bueno, agradecer a la afición que nos acompañó hoy. Creo que van a ser de gran ayuda para nosotros cuando juguemos en casa y bueno, tratar de volver a primera división, creo que ese es el objetivo y se vio hoy en el partido. Bueno, sí, gracias a Dios me tocó anotar, pero lo importante aquí fue que ganó el equipo y bueno, es un adicional, ¿verdad?, en el día de mi cumpleaños. Me alegra mucho y con nostalgia, no tengo que, como muchos porteños y porteñas, que volvemos a segunda división, pero bueno, yo a veces digo, merecido lo tenemos, y a veces los castigos son buenos, ya, entonces nos vamos a enseñar a ver cómo nos ganamos ese privilegio para llegar a primera división, y nosotros confiamos en nuestros jugadores, confiamos en nuestros dirigentes, en nuestros técnicos, y vamos a ver cómo vamos. Ahora, acabamos de ver el primer tiempo, y vemos que, me imagino que en el segundo tiempo la dirección técnica va a hacer los cambios pertinentes para poder hacer las cosas mejores, salir con un triunfo acá de la olla mágica. Justamente es esto, que la gente viene. Yo digo, la gente, esa gente fiel, o podríamos decir entre paréntesis, enferma en el fútbol, que quiere al puerto, hemos venido aquí, ¿no?, para apoyar y que estamos en las buenas y en las malas. Yo pienso que a medida que avance el campeonato y nosotros lleguemos a los triunfos, ¿no?, la gente va a ser más asidua a encontrarse otra vez con Elito Pérez. Y esperamos eso, ¿no? Esperamos que venga. Hoy estuvo 1,000 colones el ingreso y 2,000 en sombras, y ha respondido a la gente, como usted lo estaba diciendo, ¿no?, en sombra. Aquí en el Estadio Lito Pérez, esperando que el equipo saque el resultado de hoy. Creo que es el primer partido y esperamos que la gente siga viniendo a apoyar al equipo, porque lo queremos en primera división nuevamente. Bueno, aquí del Lito Pérez, bueno, invitando a la gente que siga viniendo al Lito Pérez, apoyar al PFC, ahora que estamos en segunda división. Ojalá que la afición se compenetre con este equipo y que podamos seguir brindando, venir a dándole apoyo, y que cada sábado, cada domingo que haya juego de fútbol aquí, pues que vengamos, apoyemos. Realmente queremos el equipo en primera división nuevamente para tener la alegría de tener a los equipos grandes aquí en Punta Arenas, pues ya que es un beneficio también
para la ciudad de Punta Arenas. Así que invitando a toda la afición porteña, desde Miramar, Esparza, Barranca, El Roble, el centro, Orotina, porque se haga presente al estadio Lito Pérez cada vez que el PFC pueda estar por aquí y le demos ese apoyo que ellos necesitan. Oye, aquí nuevamente, pues también muchos dirán como fiebrudos, pero me parece que esto es una responsabilidad de todos, de llevar de regreso a la primera división pues a nuestro máximo representativo. Yo le pido pues en realidad al comercio porque se ponga serio en este sentido, ¿verdad? Necesitamos aquí el fútbol de primera división y entre todos tenemos que ayudar a esta división para que en realidad volvamos a tener aquí a los equipos grandes de Costa Rica. Mi hermano y mi persona, conocidos como mi rey, ya nos decía en la entrada del portón, ahí vienen los únicos campeones que nunca faltan al estadio Lito Pérez. Desde Oviedo, Tronadro, todos siempre estamos aquí y aquí estamos al pie de la letra, pase lo que pase y hasta que terminemos y ganemos otra vez estar en primeras. Simplemente que este campeonato de segunda división también es muy atractivo, ya que el Punta Arenas Fútbol Club está demostrando en este momento, en este partido contra Liberia, de que quiere ascender nuevamente a la primera división y están trabajando por eso. Así que yo invito a la afición de Costa Rica, seguidores de la segunda división, que se hagan presentes en los estadios, porque también ellos necesitan de la entrada de las taquillas, ya que este campeonato es bastante oneroso. Así es que yo invito a la federación a seguir asistiendo a estos partidos de la segunda división de aquí en Punta Arenas y en San José, donde se juegan los partidos de segunda división. Bueno, es importante seguir a nuestro equipo. Es importante este primer campeonato en segunda división. Hay que regresar rápido. Este campeonato es más difícil que el de la primera división y por lo tanto hay que reforzar este equipo para subirlo. Ejemplo que hizo Cartago cuando regresó de la segunda división, había reforzado su equipo y logró subir rápidamente. Así tenemos que hacer nosotros y invitar, por supuesto, a que no suben solo los muchachos, suben con toda la gente que los acompaña, con todo el aficionado que viene y deja su entrada aquí, porque los costos y los gastos y los salarios de un equipo de segunda es bastante alto y por lo tanto yo quisiera ver estas graderías colmadas de gente.